pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En el foso. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 4. Cuando se sufrió la catástrofe ecológica del Prestige aquí en Galicia, todo se tiñó de negro. El chapapote lo impregnó todo. Y hasta en las costas de mi tierra, en Cantabria, todo acabó contaminado por el pegajoso y pestilente petróleo. Aún hoy, 20 años después, hay todavía acantilados en los que se pueden encontrar restos del crudo adheridos a las rocas. Hoy, cuando leía la historia de Daniel, me vino el recuerdo de esta catástrofe. ¿Por qué? Pues porque a los hombres que vemos manipular las situaciones en este pasaje de la vida de Daniel, no les mueve otra cosa que la pestilente y pringosa envidia, esa especie de chapapote espiritual que todo lo contamina, dejándolo todo sucio, pringoso y maloliente. En verdad, esta historia es sumamente aleccionadora, pues vemos entrelazados por un lado las aviesas intenciones de los jefes principales, y cuando hay mucho jefe ya se sabe que la cosa no va a funcionar muy bien. Por otro, el ego del rey, que también sabemos que cuando el ego entra en juego, todo va a ser un desastre. Y por otro, la integridad de Daniel, algo incompatible con cosas como la envidia y el ego. Es triste y duro aceptar el hecho de que haya personas que se distinguen por dedicar su tiempo a planificar tu caída, o que la esperen ansiosos simplemente porque su corazón envidioso desea verte pasándolo mal. Pero así es la envidia. No beneficia absolutamente a nadie, ni a aquel que es objeto de ella, ni a aquel que es su víctima. Es como un parásito espiritual que no deja de atacar hasta que mata a su huésped. Pero en medio de esta miscelánea de maldad y egoísmo encontramos a Daniel, un hombre íntegro y sencillo, para quien su único propósito era agradar, alabar y obedecer a su Dios. Y esa debiera de ser nuestra actitud, la de, independientemente de las circunstancias y el lugar, estar dispuestos y decididos a rendirle a Dios toda gloria y alabanza. Pero no debemos de dejar de lado ni olvidar la parte principal de esta historia, la autoridad de Dios y su poder. Además, demostrar su grandeza y poderío entre aquellos hombres y ante el propio rey. Aunque seguramente no podemos dejar de pensar cómo es posible que un hombre que solo busca agradar y honrar y obedecer a Dios puede acabar en un foso rodeado de hambrientos leones. ¿Cómo es que Dios no le libró de enfrentar tan angustiosa situación? ¿Pero dónde vas tú a ser más edificado? ¿Esquivando a los leones o saliendo ileso del foso? ¿Dónde tu testimonio va a alcanzar el peso y a las personas que deseas, sino saliendo indemne de esta situación? Dios es justo. Vivamos la situación que sea que vivamos, Dios sigue siendo justo. Aún ante tus acosadores, aún ante las injusticias que puedas vivir,
o ante los enemigos que tengas que enfrentar, Dios siempre seguirá siendo justo. Por lo cual, ten confianza, aun cuando veas abrirse la puerta del foso y a los leones esperándote, ten fe. Aún no ha concluido tu historia. Si buscamos un ejemplo de cómo enfrentar las injusticias, qué mejor ejemplo que el de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 29. Jesús enfrentó el Calvario sin una sola protesta por su parte. Su obra redentora es también un ejemplo de cómo vivir y enfrentarse a una situación injusta. Pero, ¿cómo terminó esta historia? El rey mandó traer a aquellos que acusaban a Daniel, y fueron ellos con sus esposas e hijos quienes fueron arrojados al foso y devorados por los leones. No pretendas ser tú quien instaure la justicia en tu vida, ni pretendas ser tú quien dé su merecido a los corazones viles y crueles o envidiosos que encontrarás en tu caminar. Si te acusan injustamente, no tengas temor. Dios te hará justicia. Si ves a los leones amenazantes esperándote, ten fe. Dios cerrará las bocas que tenga que cerrar y todo estará bien. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mí, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 16 al 18. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.